sombrero. Se pone el sombrero. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos y hermanas, queridos amigos, todos que vinieron de otros lugares para celebrar esta Santa Misa, primero damos, como humanos, muy fuerte aplauso para nuestra Madre Virgen de Rocío. Ella es Madre de Jesús. Ella es madre de todos nosotros que hoy, después de 3 años de pandemia, está afuera con tanta gente. Para estar solo con Jesús, por su intercesión, queremos pedir por todos nuestros niños, jóvenes, matrimonios, por los enfermos, por nuestros difuntos, especialmente difuntos, que año pasado estuvieron con nosotros y ahora están en otro lugar, y pedimos por paz en Ucrania. Ahora, para celebrar dignamente esta Santa Misa, pedimos perdón por todos nuestros pecados. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad.
Cristo de piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Queridos hermanos y hermanas, queridos amigos y amigos que vinieron de varios lugares, de pueblos, otros vecinos de Coruña, de otra provincia, puede ser como yo, de otro país. Quiero decirles, queridos hermanos y hermanas, que ahora, en este momento, estamos en lugar precioso y privilegiado. ¿Por qué? Ustedes pueden mostrarme en toda España donde tenemos dos capillas al lado. Nuestra capilla Virgen de Rocío y Nuestra Señora del Carmen. ¿Se encuentra así sitio en España? Creo que no. Solo aquí, en este precioso lugar que hoy estamos todos aquí, como decimos, las capillas de parada que estamos aquí. Esta poca lluvia, siempre agua, lluvia es bendición, porque cuando nosotros vamos a bautizar, chicos, sí o sí, necesitamos tener lluvia, agua para bautizar. Lluvia es también donde hay lluvia bastante, todo crece. Y para todos nosotros, queridos hermanos y hermanas, esta lluvia es bendiciones. Y hoy nosotros podemos mirar Nuestra Señora de Rocío, Nuestra Señora Virgen del Carmen. ¿Podemos decir que son dos Marías? No. Tenemos solo María, una Madre de Dios. Podemos decir que tenemos varios lugares. Rocío, Virgen del Carmen, de Zaragoza, Pilar, María de Częstochowa, María de Guadalupe, María de Fátima, María de La Salette, María de Luján de Argentina, varios lugares. Pero tenemos solo una María Madre, que ella es Madre de Jesús, que ella es Madre de todos nosotros. Ella es puente que nos lleva cada persona a Jesús. Y hoy Jesús, en palabra de Dios, en Evangelio, nos invita a todos, que dice: sígame. Nosotros todos que estamos aquí, yo como sacerdote, el Papa, obispos, cardenales, cada persona que está aquí, madre, padre, hijo, nieto, profesionales, directores, maestros, choferes, hermanos y hermanas, todos nosotros tenemos vocación común. Esta vocación común se llama santidad. Ser santa y buena persona, esto es nuestra tarea para ser siempre buena y santa persona. Nos invita a Jesús a seguir. Queremos poner en nuestro corazón, renovar nuestro amor con el prójimo, saber perdonar, tener paciencia. Y esto es nuestra tarea como testigos, como seguidores de Jesús. Y si nosotros vamos a cumplir todo esto, podemos cambiar en este mundo que siempre va a dominar paz en cada día. Amén. Derrama, Señor, tus bendiciones sobre las oraciones de tus fieles y haz que, siguiendo a Jesús, seamos sus testigos ante el mundo.
por Jesucristo nuestro Señor. Con vosotros, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabar, bendecir y proclamar la gloria en la fiesta de Santa María, siempre Virgen, porque ella concibió a tu único Hijo por obra del Espíritu Santo y sin perder la gloria de su virginidad, derramó sobre el mundo la luz eterna, Jesucristo nuestro Señor. Por él los ángeles alaban tu gloria. Te adoran las dominaciones y tiemblan las potestades.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Cantamos. Señor,
La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternamente la paz. Ustedes están aquí mirando a nuestra Madre Virgen de Rocío. Agradezco para cada persona que hacía fortaleza, fuerza para venir aquí para recibir bendición, bendiciones por intercesión de nuestra Madre Virgen de Rocío. Os pido que llevan solo buenos recuerdos de este precioso y privilegiado lugar que tenemos, las capillas de Parada. Si ustedes van a encontrar dos capillas al lado en España, vamos allá para celebrar Santa Misa.
Muchas gracias, fuerza para todos, fuerte aplauso para todos que están y todos que prepararon esta romería. Fuerte aplauso y más fuerte aplauso para Virgen de Rocío. Fuerte aplauso y vamos a rezar todos juntos mirando a María. Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Muerte, amén. Hermanos y hermanas, después de la misa, que disfruten este tiempo, este lugar, que pueden regresar a sus casas con muchas bendiciones y también que reciben bendición todos niños, jóvenes, alumnos que están ya en vacaciones. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, el Padre y del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Podéis ir en paz. Dios te salve María, Pedro, tío, Señor. ¡Viva la Madre de Dios! ¡Viva!
Saluda a la cámara. ¡Viva la Virgen del Rocío! ¡Viva! ¡Viva la Blanca Paloma! ¡Viva! ¡Viva Rocío! ¡Viva! ¡Viva yo! ¡Viva! ¡Viva el reportero! ¡Viva! ¡Viva la Blanca Paloma! ¡Viva! ¡Viva el Rocío! ¡Viva! ¡Viva Chus! ¡Adiós, padre! ¡Adiós! ¡Chao! ¡Hasta luego! ¡Adiós, padre! ¡Chao! ¡Gracias por todo, padre! ¡Tranquilo! ¡Pablo, tranquilo! Yeah.
son, es vida y foto, son las dos cosas. Para el poeta la gloria y su valor, como en un cuento de hadas, entre las dos y la una, como en un cuento de hadas, sobre tu pierna aceituna, la noche se desnudaba. La noche se desnudaba, y te arrope de caricia, que se te cubre los míos, tan suave como la brisa, tan tierna como el rocío. Mirada, mi corazón malherido. A la boca te sentía.
Baila, baila sevillana. ¿Ah? Baila sevillana. Algo puedo. Sin moverte. Solo con vos. Anima, anima.
lo puedes animar. Cojando nada más, pues.
del Rocío. ¡Viva! ¡Viva Blanca Paloma! ¡Viva! ¡Viva el pastorcito divino! ¡Viva! ¡Y viva la Madre de Dios! ¡Viva! Cándido, Cándido, ¿cómo le canta? Ni vendavales, nada corte mi camino. Oh, me emociona esto. Nada corte mi camino, ni lluvia ni vendavales, nada corte mi camino, ni lluvia ni vendavales, nada corte mi camino, nada corte mi camino, porque me llaman tus ojos, Señora de los Rocíos, porque me llaman tus ojos. Señora de los Rocíos, y porque te quiero, nada me importa el calor, ni el frío ni la tormenta, Señora, para rezarte, ir andando hasta tu puerta. ¡Viva la Virgen de Rocío!
Hay que llevarla ahí, no está la iglesia abierta. No, creo que no. ¿No? Si queréis cambiarlo, decís. Sí. Vamos para arriba. ¿Quién me reemplaza? Que yo tengo este olor. Venga, te reemplazo. ¿La reemplazo? ¿Tú queréis? No, 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 no,
la Virgen con fe, con un olé. Amenaza con llover, y amenaza con llover, con el tiempo ten cuidado, me dicen de la otra orilla, despidiéndome Sevilla, cuando van a dar las 10, cuando van a dar las 10, el agua cae y me moja, empapándome los pies, qué triste van las carretas, con sus flores de papel. Pero que me importa a mí que el tiempo sea bueno o malo, si lo que yo quiero es ir y la marisma vivir al lado del sin pecado. Marismas, madre de Dios y nuestra, blanca paloma de la paz y vida y esperanza verdadera. Dios te salve y salva a tus romeros, errantes peregrinos en la tierra, que gimes sin consuelo en este valle de luz y de tiniebla, herencia dolorida de la primera Eva. Muéstranos a tu buen pastorcillo la divina cosecha que tu vientre bendito, que a tu amado redil la alimenta. Oh clemente y piadosa y paloma monteña, siempre Virgen María, si a tu amado redil alimentas, Santa Madre de Dios, los varones de tus promesas, y podremos al fin de los días avistar la marisma eterna. Santa Madre de Dios, lo varálemes en tu promesa y podremos al fin de los días avistar la marisma eterna. ¡Viva la Virgen del Rocío! ¡Viva!
al principio de la raya y un clavel yo me he encontrado. Un clavel yo me he encontrado al principio de la raya y un clavel yo me he encontrado. Al principio de la raya y un clavel yo me he encontrado. Un clavel yo me he encontrado con los pétalos partidos y el tallo estaba arrancado. Con los pétalos partidos y el tallo estaba arrancado. Peregrino, peregrino, y el clavel a mí me decía, aunque el tallo esté arrancado, arrecógeme del suelo y échame en tu sin pecado.